¿Qué hace, loco? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo hace? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, muy bien, perfecta, bárbara. Muy bien, muy bien. Familia, la pasamos re lindo, estuvimos lindo, visitamos amigos. Cumplimos 35 años con Midachi la semana que viene, así que gran fiesta en Santa Fe. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! Va la señora Mirta Legrand. Sí, señor, así es, así es. Mirá. Primero, Daddy Brieva, que lo engancharon con una con una cortina. Es tremendo, lo quiero a Daddy. No, Daddy vino. Ay. Porque está Mauro Callanza, el que estaba con la Chipi, ensayando ahí. Pero qué, vino, qué raro. Vino a controlar. Pero perdón, qué raro Daddy Brieva enganchado acá. Para nosotros era muy importante que esté también, porque era, viste, ella. Nosotros hay un antes y un después con Midachi en la televisión, y nosotros pasamos de vender 200 entradas a 1200 cuando fuimos al programa de Mirta Legrand y estábamos en Lola Membriva allá por el año 88. Eso fue hace 45 años. Te vi tomando mucho sol en Miami, en las redes te sacaron varias fotos, Daddy, durmiendo en la reposera. Sí. Me imagino que contento. Sí. No, yo estoy acostumbrado, terreno hostil era ese, ya sabía dónde iba y me relajé mucho y ya sabía que estaba ahí en tierras ajenas, así que nada. Escuchen. Estaban todos ellos, feo, y todo, durmiendo. Sacaban fotos. Me chupan la poronga, Ángel, la verdad que no entendí. Lo repito porque vale la pena. Me chupan la poronga, Ángel, la verdad que no entendí bien. De la chota, ¿me entiendes? Viniste descansadito. De las vacaciones. Vine muy descansado y con muchas ganas de volver a jugar. Me chupan la poronga, Ángel, la verdad. No entendí bien. Ahí está, viva Perón. ¡Viva Perón!